Andros no se saldrá con la suya. ¡Pasemos a la acción! Nunca debimos dudar de que Star Fox Zero iba a ser un gran juego, más aún teniendo en cuenta que los responsables eran Shigeru Miyamoto y Platinum Games. Los primeros trailers no gustaron a muchos, aunque poco a poco hemos visto cómo Zero iba mejorando y el resultado final es un juego muy variado, rejugable, intenso y divertido que reinicia la serie. En efecto, en Zero revives la guerra contra Andros, realizas un viaje intenso lleno de batallas aéreas, terrestres o incluso estelares. La historia no es lo mejor del juego, aunque se hace entretenida. Los personajes mantienen toda la fuerza de los juegos anteriores y hay unas cuantas sorpresas. Star Fox Zero respeta la forma de jugar clásica. Pilotas distintos vehículos, sobre todo el caza espacial Arwing, y avanzas sobre raíles o con movimiento libre. Una de las características más polémicas era el control, similar a los Star Fox anteriores, pero utilizando el giroscopio del gamepad de Wii U para apuntar donde quieras, aunque la nave esté orientada en otra dirección. El gamepad, de hecho, te muestra la vista de cabina, y esto hace que sea más fácil apuntar cuando necesitas mayor precisión. Este control te permite realizar auténticas virguerías y se crean situaciones únicas. En unos minutos te haces con él, y enseguida te das cuenta de lo acertado que es. Funciona a la perfección, y está implementado con naturalidad. Es un Star Fox de toda la vida, pero con más posibilidades. Y no solo gracias al control, sino también a la variedad de vehículos. Pasarás mucho tiempo en el Arwing, aunque está la novedad de que se puede convertir en un vehículo terrestre, el Walker, con el que te mueves en espacios cerrados y corres. No es el único convertible, ya que el Landmaster vuela mientras te dure la barra de turbo. El Herowind es una nave con dos hélices para los niveles que priman la habilidad de vuelo sobre la acción y que cuenta con un práctico robot. Hay también un todoterreno, aunque su inclusión es casi anecdótica. En cada misión la acción es constante, siempre están pasando muchas cosas en pantalla. Los niveles son muy variados y tan pronto viajas por el espacio esquivando obstáculos como superas una sección de sigilo, o luchas contra un jefe, o ves la forma de penetrar un escudo. Hablando de jefes, son geniales, con muchas fases, largos y suele haber más de una forma de derrotarlos. Con ellos vives unas luchas increíbles. Platinum no decepciona y ofrece un juego trepidante con ideas sorprendentes y aventuras épicas. Además, es muy rejugable porque está repleto de rutas alternativas y misiones secundarias. En cada nivel hay 5 medallas. Una la consigues por superar la puntuación máxima, otra por resolver la misión de la mejor forma posible, y para las otras 3 hay distintas condiciones. Para conseguirlas tendrás que repetir los niveles varias veces. Y lo cierto es que es un placer hacerlo. Disfrutas descubriendo todos los secretos, que no es fácil. La dificultad está muy bien ajustada y con la práctica ves cómo mejoran tus puntuaciones casi sin darte cuenta. La segunda vez que lo juegas, lo notas y entonces disfrutas más todavía. El modo historia es el principal, pero cuando avanzas vas desbloqueando nuevos desafíos de entrenamiento y más modos, como el arcade, en el que juegas al estilo tradicional, desde el principio hasta el final del tirón. Hay un modo cooperativo en el que un jugador mueve el vehículo y el otro apunta, pero la verdad es que no aporta gran cosa. Hubiera estado mejor un buen multijugador competitivo. Gráficamente, Star Fox Zero es normalito en lo que respecta a modelados y texturas. No hay que olvidar que funciona en dos pantallas a la vez, pero con la cantidad de elementos que se mueven de forma simultánea, los efectos y las criaturas, se crea un buen espectáculo, que además tiene un diseño artístico excelente y mucha personalidad. La banda sonora es fantástica. Combina temas clásicos con buenas dosis de nostalgia, con otros nuevos que subrayan todo lo que sucede y refuerzan la sensación de que estás viviendo una gran aventura. Los efectos mantienen este alto nivel de calidad y el doblaje en español recupera las voces de Star Fox 64 3D. ¡Es hora de demostrar de qué pasta estamos hechos! Algunos personajes están un poco sobreactuados, pero nos ha gustado muchísimo. Y nos parece un detallazo que las voces se escuchen en el gamepad, con lo que parece que hablas por el intercomunicador. ¡A por ellos, chicos! ¡Despídete de este mundo! ¡No me dais ningún miedo! ¡Módulos de plata! ¡Me quieres harto! Durante años hemos soñado con tener un nuevo Star Fox, y el sueño se ha hecho realidad. Porque Zero tiene todo lo que deseábamos. Unas batallas potentes, niveles variados, grandes jefes finales, nuevas mecánicas y una gran rejugabilidad.
Platinum Games mantiene el carisma de la serie y sus características principales y le imprime su particular sentido de la acción. Prepárate, porque el sistema Layla te espera con una gran aventura.